Hoy os traigo una receta de albóndigas veganas de tomate y también de avena. Son unas albóndigas súper fáciles de hacer, así que vamos a ver cómo se hacen estas albóndigas y que tengáis un excelente verano. Para hacer estas albóndigas veganas de avena y especias con tomate voy a utilizar ajo, perejil, pan de molde vegano, leche vegana, carne picada vegana, sal, harina de garbanzo, harina de avena, agua, aceite vegetal, que yo en este caso voy a utilizar aceite de oliva virgen extra, tomate frito y caldo de verduras. Los ingredientes los tenéis abajo en la cajita de la descripción, como siempre. Voy a hacer el huevo vegano con las proporciones que os dejo en la cajita de la descripción. Esta es una cucharada de harina de garbanzo por 2 de agua, pero el agua la vais agregando hasta que consigáis la textura que os gusta, ¿vale? Es un poquito a ojo y es bastante al gusto. También voy a hacer harina de avena, simplemente cojo los copos de avena y los proceso en una procesadora de alimentos, lo podéis hacer en un molinillo de café. Voy también a procesar el pollo vegano. Como veis, voy a utilizar para esta receta 2 tipos de carne picada vegana. Una carne picada que ya viene, como tal carne picada, y unos trocitos de pollo que se parecen a la heura. Entonces lo voy a picar porque vienen trozos grandes y no me gusta y no creo que vaya a ser tan fácil ni que vaya a quedar tan rico. Voy a freír el ajo cortado finito, sin que se queme, y lo voy a reservar. En un bowl voy a echar la rebanada de pan de molde vegano, mezclada con la leche, y lo voy a revolver bien con un tenedor. También voy a agregar el huevo vegano, la carne vegana, el ajo, el perejil y la sal. Voy a hacer bolitas y voy a pasarlas por harina de avena. Y después voy a freír las bolitas, las albóndigas veganas en aceite caliente. Voy a servirlas en una salsa que voy a hacer con medio litro de agua, es decir, 2 vasos de 250 mililitros, con media pastilla de caldo de verduras y un cartón de tomate pequeño. Si te ha gustado el vídeo, dale like, manita arriba, suscríbete si ya lo estás, entonces activa la campana de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el próximo vídeo, que no te lo vas a querer perder. Y sígueme por las redes sociales que tengo Instagram, Facebook y TikTok, todos @EstherVeganaMadrid. Que tengas un excelente día, que tengas un verano precioso y nos vemos el próximo día. Te quiero mucho, un beso grande. Bueno, pues decidme abajo en la cajita de comentarios qué os ha parecido esta receta. A mí me fascina, me encanta. Os voy a dejar también otra receta que hice de albóndigas de tomate y avena, que es una receta diferente, pero que tiene unos ingredientes muy parecidos. Y decidme abajo qué tal os está yendo el verano, si estáis contentos, si estáis en la playa, en la montaña, cuáles son vuestros planes favoritos de verano. A mí me gusta mucho el bosque, pero también me gusta la playa, me gusta la naturaleza en general. Y en verano estar lo más al aire libre posible. Y también os dejo abajo una lista de reproducción de carnes vegetales, que son completamente caseras, que hago aquí en el canal. Y nos vemos muy pronto, disfrutad mucho este verano. ¡Mua!